Hello, chicas, otro diseño más encapsulado y ahora voy a estar utilizando candle wax, que eso es cera de vela. Aquí la cera de vela yo la mezclo con colorante vegetal y entonces utilizo diferentes tipos de glitters y diferentes tipos de brillo, todo lo que quiera echarle para entonces poder utilizarla. Es media difícil de trabajar, pero cuando ya se tiene, ¿verdad?, el truco, se trabaja y queda bien bonita. A mí me encanta mucho, hay que trabajarla con mucha calma. Okay, porque recuerden que estamos hablando de cera de vela. Yo lo que hago es que la meto en el procesador y entonces ella se muele completa. Y entonces ahí comienzo a echarle colitas de sirena, comienzo a echarle un poquito de arena, comienzo a echarle a lo mejor un poquito de glitters, ya sea micro, los macro, los pelitos estos que son dorados también se le echan, todo lo que se le quiera echar. El concepto es bien parecido al concepto de la crayola. Si ustedes todavía no han encapsulado con crayola, yo les tengo ahorita un tutorial para que ustedes vean que con crayola también se puede encapsular. Es cuestión de tener un poquito de paciencia, pero los resultados siempre son bien bonitos porque normalmente la cera de vela es algo que es reciclable, que a veces lo tenemos allí, no sabemos qué hacer, botamos lo que queda el restante de la vela y podemos utilizarlo. Así que aquí tienen, ¿verdad?, más o menos cómo se encapsula. Es bien sencillo, luego se cubre con clear. Así que no es ninguna ciencia. Queda bien bonito. Pueden ponerle cualquier tipo de otra decoración, pero quería que ustedes vieran cómo queda.